la moto, güey. La moto. Entrela. No, no soy no, la váyase, váyase. Váyase, malito, váyase. No. Y a traerla. No, voy. Da la llave, dice. ¿Quién la lleva para arriba? Él la lleva abajo. No, chico, yo, a traerla, aquí lo vamos a esperar. Yo no ando la llave. Pucha. Yo no voy. A mí me va. ¿Quién me dijo? Mire lo que he hecho y le he prestado esa moto. Pero no me la tienen que cuidar y vaya a traerla. Freddy, hombre, vaya a traerla. No me diga Freddy porque no es Freddy. ¿Y cómo llama? Ya ves mi nombre. Ah, pistón, vaya a traerla. Vaya a traerla, hombre. Yo no, porque yo. Vaya usted, ve. Yo no tampoco. Ya más de eso, yo ni me vayan a andar. Enséñale los documentos de abogado. Todito le va a enseñar. Sé que es bien. Trae la moto. Pero sé que es bien. No me la ha dejado grabar. Vale, aquí están tus cosas, viejo. Yo voy a prestar eso, pues. Yo me lo hueviar. Ay, hueviado, se lo han hecho, va. O sea que yo hueviado andaba todo eso, pues. No. Bueno, no sé si usted lo quería hueviar, pero. Mire, Samuel, vamos a hablar. No, nada de eso. Yo le dije, yo no quiero problemas. Yo lo hice por la necesidad del dinero, pues no quería que jugara conmigo. Al fin de aquí, los que van a salir cobrándoles eso son ustedes. Chico, porque ustedes no me han pagado, yo terminé mi trabajo. Nosotros lo estaba trabajando. Pues. ¿Vaya? Pero mire, Sam, vamos a preguntar ya. Ven. Nada ven, de eso. Ven. Yo no tengo nada que arreglar ya. Lo vamos a decir ya. Siente. No, es que va a estar. Espérese, le va a poner los pies. Usted no puede sentar los pies en el puro suelo. Es que usted es preciso, por vida que sí, son raterito. Nosotros no somos raterito. Oiga. Usted tiene una gran sí, necesidad. Sí, es que mira. Usted tiene una disculpa gran que te voy a decir, pero vos tenés una cara pura comadreja de piñal. Este puro ratón de panadería. ¿Y cómo no se le va a echar de ver que ustedes son rateros? Mira, Samuelito, mira. Yo le voy a hacer ver sus derechos. Si la tengo. Nosotros también. Y no diga nada porque nadie lo tiene a la fuerza. Se levantó de un solo, pues. Y nosotros no lo trajimos a la fuerza. Fue voluntad suya que yo fuera preso. No iba a ser preso. Con carrera que me tocó pegar. Ay, solo usted quizás. Mire, Samuelito, usted tiene una gran necesidad. Volvamos, hombre. Volvamos, Samuel. Ya esos camarones aquí han andado brincando, Un salto pegado, un saltito más y entraban aquí, ve. Aquí van a entrar, ve.
¿Tengo o no tengo razón? ¿Tiene o no tiene necesidad? Estamos así, mire. Cállese. Ahorita estamos más lejos de cuando estábamos del Dios. Usted siempre tiene que estar rampando la pata. Y si no logra eso, tengo amañoso, va a ser también igual que yo, porque yo iba con mis derechos, o sea, yo iba solo por la necesidad, por manoseado. No, ¿y quién hizo el trato? Los abogados, ¿no? ¿Qué más roban? Ay, mi puta. No, hombre, regreso. Yo sé que usted tiene necesidad, hombre. Usted necesita el camarón. Mire. Sí, el camarón está con un poquito de lombriz, que lo más pica. A nomás nosotros le dijimos, va, lo del trato y... Y le dijimos que iban a haber 3 tablitas y 300 tablas. Usted dijo rapidito, extrémosle pues. Pero porque yo quería los 150. Ya no los quiere ya pues. Bien. Vaya, entonces ya, póngase la corbatilla y vamos. Mira, pero mira pues, ¿y qué tal llegamos y se nos arma de vuelta? No, es como usted le... ahí va la cuina. Usted le va a decir que... ¿Cómo usted? Usted salió en carrera porque vio que tronó un volado y le podían robar la moto. Puede decir usted. Y nosotros queríamos venir aquí que a ver. Por eso, es que usted tiene que pensar como ratero. Nosotros no es que seamos pobres. Usted tiene que hacer la idea como que fuera un ratero de piñalero. De vecindad. De eso tiene que ser. De los que andan con saco y corbata. De eso tiene que pensar usted. De eso. Y no se los ponga así resentiditos, pues. Esto con mi niña. ¿Qué es lo que necesita? No los ponga así resentidos. Y usted sabe que todos tenemos necesidad aquí en el país y por eso hay tanto mañosismo. Ay, chulo. Ay, si uno no se pone a platicar con usted, no lo va a entrar en razón uno. ¿Pero qué, pues? Y todos tenemos necesidad. Si muere y no la mesa está ahí lista ya, pues. La mesa no estilo de ataúd tiene, pues. Ayer lo vamos a zampar. Corte y clavo, ¿eh? Corte y clavo, es una creciente, lo vamos a tirar si me puya. No sea tan así, porque también es paso, por puya. Y no sé. Qué bárbaro, va. Va, pues lo vamos a enterrar, si vamos bien, a enterrar. Dice aquí este Freddy, que te tiene una cara. Ah, pura caimen. Oh, tuviera mi barba. Usted cae, está bueno, que no. De piñal. Póngale la. Dejen platicar con gente. Va, hablen para el barco. Fredito, uy, que nosotros lo hemos portado lo último con usted, hombre. No, pero para que entre nos no me digan Fred, yo me siento ofendido cuando me dicen Fred. Eso. Vaya. Es pues que sí, el pide, no, que no, es Fred. No, va, ahorita, pero no, allá ahorita, sí. Allá sí. Ah, mire, pues ambos. Pues ambos. Tenemos necesidad a los reales. Sí, vamos. Dios. No, chica, ya. No lo acuso. Mandemos a este burro. Ah, este no la ha palpado, y como es a meter la pata, va ahí. Pero si lo matan, no perdemos. Bueno, que nada. Si lo matan, perdemos mucho. El esclavito. Ay, perdón. ¿A quién están diciendo que no pierden mucho si lo matan? ¿A este? No, a José. Ah, no, a ese boludo no le digo que es una creciente, lo vamos a tirar, pues. Tiremoslo, ese boludo. Vaya, sí, vaya a ver, qué onda, a ver qué pasa allá. Como tipo espilla, pues. Ajá, usted va a llegar entre la maleza, sí, güey. Como solo, porque él así lo solo. No, hombre, mejor vamos. De lejos, mira. Vámonos, porque vamos a organizar otro tambalán. No, hombre, pero... Nada, hombre, sango. Pues sí, pero miren bien. Se traiga cortero de aquí, ¿no? Pero todavía andan nadando alrededor de nosotros. Hagamos una cosa, pues. Es plateadita. Oiga, póngala. Un trato, pues. Yo, hombre. Hagámosle mañana, pues. Si no se lo va a rajar. Lo va a pensar para la muerte, pero está bien. Vámonos, mañana. Diga, sí. Consúltelo con la almohada. Lo voy a consultar. Mañana. Pero le estamos de seguro. De seguro, pero mandemos a limpiar a este. Y siempre en el más bonito lo limpian, va. Por eso vamos. ¿Dónde me han enchucado? Va, a ¿dónde? Metí la pata, va. Pues la partida. No está el más bonito, pues. ¿Dónde? Así quedamos. Yo puedo ir a Villar, nada me cuesta ir a mí porque yo...
Pero, yo también puedo ir, porque yo sé que vamos. Pero malito usted. Usted si tiene una mirada que es como son así. Sí, que mi ojito es como de atarella. Bien. Que me hago rolones. Yo voy a ir, quedamos así. Me voy a echar a misión de ver cómo están las aguas y les voy a venir a pasar el comejenazo. Trato hecho. Ah, está bueno, está bueno. Va pues, va pues, mañana, me llaman. Va pues, Freddy. Nombre. Va pues. Nombre. Déjenme lo que se va. Chica. Pero bien, pues aquí no ha pasado nada. El plan va, todo va de acuerdo al plan. Y la reconoció. ¿No me conoció? Ni me conoció. ¿No me conoció? Mi mentalidad. Piensa rápido. Una cuina. Ya anda cerca. Ya llega. Ya. Ya llegó. Ya. Deja lo que ve. Hola muchachos. Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos, pe? ¿Qué hombre? Hey, me quería una pregunta, a ver quién era el maestro Club Aiba. ¿Yo algún maestro desconocido? No sé qué era, no. Nosotros lo vimos, ahí lo estaba viendo, lo vemos. Por lo visto es buena persona porque es bien trajeadón. Y lo saludó y... Saludó. No, a mí no me saludó. No pasa, como que... Ah, como usted ni lo vio, como el volumen es grande, pues. Bueno, tal vez sea por la gran barba. Puede que también, sí. Pero cubierto en un pelo. Pero no me saludó. Ah, pues como usted fue mal educado. Pues sí, o que, pues sí, en fin, quería hablar con él o con nosotros. No, yo... Yo creo que todavía no alcanza. ¿Qué pasó, pues? No, yo venía a buscarlo a... Más que usted, a ustedes dos. Ajá. A platicar, a ver cómo ya iban con el plan. ¿Cuál plan? Bueno, yo estoy haciendo los arranques ahí en la casa para hacer poner unas dos piedras, pero no sé si de ese plan me está hablando. La verdad no, con el plan de... Ya, lo que estábamos hablando aquí abajo, hombre, de agarrar a Carmelo. Ay, sí. ¿Y usted cómo es? ¿Está hablando de plan? ¿A Carmelo? No lo están poniendo en piñal por respeto, su... porque ahí está él, mire. Los. Sus merecidos ahí. Los. Ajá. Ah, pero no lo hemos hallado todavía. Y que como así, Bolul, él es un matochero. Y el Bolule como hasta en una falda de una mujer. Pero que no sea acá, pero que no sea, me dijeron aquella vez que en sapo se convertían, pues. Y nosotros somos listos, porque cuando lo dividimos uno para allá y otro para acá, los se le escapan. Pero como él es un martín, dejo Riguero. Dejo Riguero. Dejo que andan, dejo pajarito, ya los conoce usted, un martincito. Dejo. Él es Riguero, matochero, brincafalto, cortacerco. Ah, no me lo describan, pero. Raicero. Pero ¿cómo va, pues? ¿Cómo va el plan? Y banquella, maestro. Pues él es sin señora cualquiera. Ajá. Sí, ¿cómo puede quitar la señora? No, la describe porque la puede tener otra. Ah, ya lo quitaron. No, son rumores los que se llegan nomás de él, pues. Pero mire, nosotros, pues allí ahorita le hemos quedado un poquito mal, pues. Pero si usted quiere y se la lleva tan de mero machini. Que no aquel día le dije que oiga, hasta le dio. Oiga lo que le va a decir. Sí, nosotros con el aumento estamos totalmente de acuerdo. Estamos porque ya acuerdo. Eso nosotros no lo va a caer mal. Ya, Bamba. Ya. Bamba. Bamba. Bamba no caen mal. Pero mire, pues usted si se la lleva tan de machini, va. Machini quiere decir macho, el derivado del mismo. Pero se cree hombre usted. Claro. No te lo podemos agarrar y te lo se levanto. Lo agarramos y usted mire, en este estilo lo vamos a tener. Mire, y pechito usted, paloma, ¿ve? Y usted lo agarra con esos brazotes, que como que es tambor en los 15 de septiembre, le va a tronar el pobre Mencho. Pero de veras, no me está mintiendo. ¿Le entra o no le entra? Pues claro que sí. Ajá, entonces. Rascadito. Ah, pues sí, lo que ha hecho el desgraciado. Pues sí, pero le entramos, ¿sí o no? Le entramos. Pasó, lo me dicen el día y ya. Pero media vez, pues la guabina vaya de ahí viendo, ya saben, ¿verdad? La guabinita va a ir de punto. Sí, porque, bueno,
Yo me voy riendo porque ahorita me dijo que fuera. Va, está bueno, hombre. Dale, pues. Va, pues. Dale, pues. Va, pues. Ahí estamos siempre. Ya saben. Ya, pues, un cablazo y con todo, pues. Sí. Ya le cogió un cafecito, tío, cuidado.